Muy buenas, Pikupis, y bienvenidos un día más. Hoy estamos en Clash Royale, sí, estamos con nuestra cuenta Peque. Y os quiero traer un mazo, un mazo arrollador, un mazo con el cual vamos a subir desde Arena 8 hasta Arena Selvática sin perder una sola partida, ¿vale? Fijaros, estamos a nivel 9, hemos subido hace poquito, tenemos unas cartas mmm, acordes al nivel, no es que sean muy altas, fijaros que, por ejemplo, tenemos los parodies de la descarga y el espíritu sí están al 9, pero nos enfrentamos a esta gente con las cartas comunes a nivel 10, con legendarias, nosotros no tenemos ninguna legendaria, y luego, por ejemplo, tenemos nuestra lápida a nivel 5, que ni la hemos subido, el Megasbirro al 6, la mosquetera al 6 y lo único la La al 7. Pero luego la rabia, por ejemplo, a nivel 3 solo, ¿vale? Claro, y con nuestras cartas especiales, 5, 6, 6, 7. O sea... Eh, no es que vengamos con nivel 10 y unas barajas increíbles y con legendarias al 1 y al 2 como nos hemos enfrentado en algunos casos, ¿vale? Bueno, este es el mazo. Estamos a una única partida de meternos en arena selvática del tirón sin perder una sola partida. Así que vamos a jugarla en directo, vais a ver cómo funciona el mazo y una vez ganemos esta partida vamos a analizar esas partidas que hemos ido jugando para que las veáis y cómo funciona el mazo, ¿vale? Fijaros que es un mazo formado por Bardotrites, es la carta principal. Y muchas veces me gusta empezar así: Furia, barros de d'Elite, eh, preparamos una descarguita para matar nuevamente, porque casi siempre nos van a defender con. con esos esqueletitos. Pero bueno, esta vez a defender muy rival, fijaros ya, magos eléctricos que nos sacan. Y. bueno, y por ahí un minero también. Vale, vamos a intentar defendernos bien de eso. Vamos a gastar ese megasbirro para defendernos un poquito. Perfecto, vamos va a hacer un poquito de daño. Hemos empezado un poquito agresivos. Y. pero bueno. <laughs> Muchas veces funciona, otra vez no funciona también. Entonces bueno, ya hemos visto que tiene un mago eléctrico, tiene un minero. Vale, vamos a ir captando las cartas que tiene. Tiene por ahí unos espirritos. Vale, vamos a intentar defendernos, intentar meterle el counter que nos gusta. Vale, bueno, vamos a esperar un poquito más. Vamos a dejar que esa ha... bueno ha lanzado ahí eso, así que vamos a aprovechar. Vamos a meter eso por aquí y unos espíritus de fuego para matar sus esqueletos. Por pues no lanzar los esqueletos Bueno, pues nada, de lujo. Ahora sí. Uf. Venga, vamos, unos golpecitos. Bueno. Bueno, le hemos quitado un poquito más. Venga, ahora hay que defender ese mago eléctrico y ese minero que nos va a tirar casi seguro. Vale, vamos a meter ahí, si sí, eso, el megasbirro. Y defendemos, ¿eh? Venga, hay que ir con cuidado porque estamos a una partida de, de ganar. Vamos a meter ahí la Valquiria. A ver si podemos meter la valquiria y que no nos tumbe la torre. Venga, vale, perfecto. Hemos podido acabar con él más o menos. Vamos a dejar que avance. Vale, ese Megasbirro debería terminar con los epirritos. Vale, y con calma, eh, gente. Vale, me conformo. Al menos hemos parado eso. Gasta también un esbirrito, aunque sea un espíritu de hielo. Vale, vamos a meter aquí esta mosqueterita por aquí. Y nos toma meter los espíritus de fuego. Porque si no, nos machaca todo eso, eh. Venga. Vale, perfecto. Vale, vale. Pero ahora lo bueno que es. Ha gastado ya sus. sus esqueletitos. Así que no los tiene que tener. Y ahora tiene que ser la nuestra. Venga, lo vamos con nuestro valor de Ahora sí que tiene que ser la nuestra, eh. Fijaros que tiene que meter ahí. Eso vamos a meter una rabia para aprovechar eso. Fijaros. Ahí está, torra al suelo, venga. Ya lo he visto, la estrategia es intentar defender lo mejor posible, ¿vale? Intentar aguantar un poquito, tenemos una baraja que luego la explicaremos un poquito mejor en acción, un poquito mejor con más calma y demás, ¿vale? Vamos a centrarnos en intentar ganar la partida, ¿vale? Y luego la, la analizamos, la avanzamos un poquito más en profundidad, ¿vale? Porque es una baraja que básicamente nuestro combo es meter esos bárbaros de elite que están mega, mega chetados, yo sigo pensando que están mega rotos pero bueno, eh, mucha gente me lo habéis pedido que trajera una baraja con los valor de élite. Encontré una baraja súper, eh, vamos, eh, agresiva. Vale, mira, vamos a intentar irnos por aquí. Está gastando mucho. Vamos a preparar esto, la rabia y la descarga. Vale, vean muy bien todo eso. Vamos a matarlo. Vale, y lo metemos por ahí. Lo obligamos a gastar. Vale, perfecto. Quedan 14 segundos. Va a meter eso por ahí. Vamos a meter ese mega Va a tirar una bola de fuego. Lo va a matar y nos va a quedar tirar la otra torre. Pero bueno, vamos a ir a por ella. Venga. Venga, vamos a meter esto. Vamos a meter la furia. Vamos a meter también los espíritus. Ahora ha gastado mucho elixir ahí. No debería tener mucho. Metemos ahí esa descarga. Vale, perfecto. Ya van los megapirros. Se quedase ahí. Uno, dos, otro toquecito más. Venga. ¡Oh! ¡No te despistes! Madre mía, lo que se le ha quedado. Bueno, está una, está una. Vale, hemos matado eso. Esa mosquetera la entretiene un poquito. Vamos a meter esos bárbaros ahí. Meteremos la valquira en la parte de delante. Por si nos tira los esqueletitos. Vale, metemos la furia y ahora tendría que caer ya. La hace una bola de fuego, metemos ahí una descarga, un toquecito, torre al suelo, gente, y partida para nosotros. Perfecto, pues nada, ya os digo, del tirón, gente, sin perder una partida, sin empatar ninguna, una baraja perfecta de subir, de arena 8 arena 9 ganando todas las partidas seguidas, ¿vale? Os voy a mandar el registro para que lo veáis, ¿vale? Fijaros, vamos a irnos desde que empezamos la arena, ¿vale? Para que veáis, sin trampa ni cartón, vale, que es cuando bajamos y empezamos a subir ya. Nos ponemos aquí, 2.279, más o menos bajamos y nos ponemos en arena 8 para que lo veáis. Fijaros ya lo que nos enfrentamos, quiero deciros, nuestra baraja no está muy baja ni muy alta, está una baraja acorde, ¿vale? Podríamos tener también la mosquetera, el megasbierro, o sea, y, pero fijaros que es una baraja normalita, no tenemos legendarias, tenemos las épicas a nivel 6, otras en el 5 y solo una a nivel 7, las comunes, es cierto, que están en el 9. Yo la carta que más os recomiendo uh, subir, uh, los baros de elite. Es una carta común al 9, es súper fácil de subir. Las demás están al 6 y casi todo. O sea, una baraja muy asequible para que vosotros subáislas, ¿eh? O sea, este nivel es en los que estáis, seguro que tiene este tipo de cartas. Y en estos niveles, ¿vale? Bueno, los lo quiero decir, primera partida. Fijaros que también nos enfrentamos un nivel 9, ¿vale? Eh, teniendo su maguito eléctrico, teniendo su valquiria, también las tiene a nivel 9, ¿vale? Fijaros el siguiente también con la reina arquera, ¿vale? Fijaros que también las tiene a nivel 9 las cartas, ¿vale? Otro más que jugamos por aquí. Otro. Fijaros este, ¿eh? Fijaros el que nos enfrentamos también, ¿eh? Un nivel 10. ¿Vale? Con los esbirros al 10, el caballero a nivel 11, o sea, vamos a ir analizando las partidas y vamos a ir viendo varias partidas a un poquito velocidad rápida para analizarlas si y veáis el mazo, ¿vale? Pero nos hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 partidas seguidas y a ver si a la tribal manía no nos da por saco y no nos molesta un poco en el vídeo, ¿vale? Bueno, lo dicho, gente... 11 partidas seguidas, hemos subido del tirón, desde Arena 8 hasta Arena Selvática, Arena 9. Y mejor prueba de ello no puede ser el vídeo que os traigo, ¿vale? Sin trampa ni cartón. Hemos jugado hasta incluso la última partida en directo para que lo veáis. Y ahora yo prefiero eh, no jugarlas todas en directo porque no se analiza tan bien. Prefiero ver cómo lo veáis, ¿vale? Y analizamos. Fijaros, uno de los combos que te podéis hacer: meter. Bárbaros de Elite. Si tenéis los Bárbaros de Elite, tenéis la Furia y luego tenéis la Descarga para tirar, es un buen combo para empezar, ¿vale? Eh, a veces hay que estar atento y hay que esperar un poquito para poder que os dé tiempo a tirar todo. Bárbaros de Elite, Furia, más Descarga. Porque lo normal que os van a defender esto, en el... vamos a hablar un poquito de velocidad rápida. E intentado, pero aunque sean 6-7 partidas con diferentes mazos el rival, ¿vale? Fijaros, para defender tenéis tanto montapuercos, tenéis la tumba, ¿vale? Tenéis los espíritus de fuego que funcionan súper bien y la mosquetera. Podéis defender con la lápida tanto montapuercos como príncipes, como todo lo que os tiren. Los espíritus de fuego, ¿para qué os sirven? Para matar tanto esbirros como horda de esqueletos. Y el combo es el brutal. Defender con la tumba, con la mosquetera, con los espíritus de fuego. Tenemos el megasbirro cuando nos vengan a ataques aéreos que lo vais a ver a continuación. Y el combo es bien sencillo. bárbaro de líder, eh, furia eh, y una descarga preparada. Eh, ¿Cuál también podéis hacer? Si veis os está dando muchos problemas, que a veces me he encontrado que nos hace doble esqueletos y demás, podéis meter Valquiria adelante, que os va a apoyar la Valquiria para defender todos esos esqueletos. los de detrás, una furia y la torre cae en un plis, ¿vale? Ya os digo que para estas escena funciona extremadamente bien. Ya fijaros que nos hemos puesto a jugar con ella y desde que me he puesto el mazo hemos ganado todas las partidas seguidas del tirón. Es que no hemos ni empatado. O sea, yo creo que mejor prueba de lo que estáis viendo a continuación no vais a encontrar, ¿vale? Y hemos cogido este mazo, lo hemos cogido y lo hemos subido directamente a Arena eh, Selvática, ¿vale? Fijaros, aquí ya estamos un poquito tarde ya habíamos tirado la torre. Yo os digo que tenéis el Megasbirro, la funcionalidad que tiene es muy buena, ¿vale? El megasbirro va a servir para defender un poquito menor para hacer daño. Porque os van a jugar con todo legendarias. Me, han, me he sacado sabuesos de lava, eh, magos eléctricos, o sea, de todo tipo, ¿vale? Bueno, hemos visto cómo defiende contra este mazo de montapuercos. Mira, vamos a fijarnos contra este también por aquí, que tenía el barril también de duendes. ¿Vale? ¿Y cómo podéis defenderlo? Tenemos la Valkyria tenéis los espíritus de fuego que funcionan, también ¿no? muy bien los espíritus de fuego para matar el tema de los barrilitos cuando os lo lancen, ¿vale? Y entonces es un mazo bastante versátil, ¿eh? Ya os digo que a mí me ha gustado, estuve probando ciertas probaturas con cómo adaptarlo los de y a mí personalmente me gusta bastante. Una lápida que está a nivel 5, si la tuvieras a lo mejor un poquito más, o te aguantaría a lo mejor un golpecito más o algo más, que funcionaría muy bien, ¿vale? Fijaros, bueno, aquí nos ha defendido muy el rival. Fijaros que los espíritus de fuego es lo bueno que tiene, ¿vale? Los podéis utilizar para matar a los espirros, salís a la contra con barros de élite y preparado la descarga. Y fijaros la torre, el daño que lo hace. Es que para mí, personalmente, ha nerfeado al verdugo, ¿vale? Pero es que los barros de élite para mí siguen estando muy chetados, ¿vale? Eh, ¿Por qué preferí también hacer este mazo? Aparte que me lo había pedido un compi, un suscriptor, me lo había, me lo había pedido que hiciera un mazo con barros de élite. Aquí lo tenemos al fin ya. A mí en nivel alto los barretes me siguen destrozando Me lo saca nivel 12, nivel 13 Y es que hace muchísimo daño Digo, mira, vamos a aprovechar con la cuenta peque Y lo aprovechamos, ¿vale? Fijaros aquí cómo funciona, ¿eh? Barroide, furia, descarga Y fijaros todo lo que ha tenido que gastar el rival, ¿eh? Ha tenido que gastar el golem de hielo, los esqueletos El saquito de duendes Perdón, el barrín de duendes eh, Pero fijar que de momento Le hay que gastar una bola de fuego ahí lo vamos a ataque, fijaros palquiria ¿vale? itere de por detrás Esperando a su ejército de esqueletos No lo tira, tiene que tirar los esbirros los esbirros son bastante lentos para matar todo eso. Los te tienen mucha vida. Defendemos muy bien ahí. Fijaros como con la mosquetera, la, eh, la tumba de esqueletos, como prácticamente le hemos parado el ataque. Fijaros ahora, ¿ves? Los lanzaros los esbirros. Espíritus de fuego. Eh, mega esbirro, mega tal. Y aunque tengan la, la reina arquera, que tiene magos eléctricos, os van a sacar de todo. en estas arenas. Os vais a encontrar gente chisadísima. Niveles 10 que nos hemos encontrado. Niveles 8. O sea, os vais a encontrar de todo tipo de niveles, ¿vale? Venga, vamos a ver un mazo un poquito más diferente. Vale, vamos a mirar esta partida por aquí que está mega chetada. Luego si queremos también la otra. Vamos a verlo ciudad rápida y así la vais viendo todas. A mí, ya os digo, cuando os traigo un mazo, quiero traeros un mazo que yo haya probado. Que personalmente a mí me haya convencido, me haya funcionado y no... Una partida o lo que os dije siempre, los mazos que yo traiga a este canal, mínimo, tiene que haber un mínimo 6, 7, 8 partidas, 9 jugadas conmigo y que funcionen. Y sobre todo si la puedo ganar 6, 7 partidas seguidas, ganándolas eh, mejor que mejor. Sabemos que conforme subamos es complicado ganar tantas partidas seguidas, pero bueno, en la medida de lo posible voy a traeros ese mazo porque eso querrá decir que el mazo funciona perfectamente, ¿vale? Si yo os trajera aquí un mazo con no sé cuántas legendarias y demás, y decir bueno, esto pues tampoco tiene mucho mérito. Pero yo creo que el nivel que tiene contra lo que nos estamos enfrentando, fijaros este: nivel 8, la mosquetera, el montapolos al 7, ese caballero nivel 11. Es que yo sé, vosotros sabéis mejor que nadie los que os vais a encontrar por estos niveles. Pero fijaros ahí, ¿eh? adelante, balón de le metéis la rabia y fijaros esa torre prácticamente como la mejor de tocada. Los lanzas esos esbirros a nivel 10. Una descarguita, los dejáis tocados y la torre termina con ellos. Fijaros, la mosquetera en el centro, ¿por qué? Para lo, me gusta colocarla en el centro para que las dos torres vayan golpeando al caballero. Tú le vas dando con la mosquetera, aunque esté a nivel 11 entre las dos torres. Y la mosquetera más o menos terminéis con ella. La mosquetera termina con el caballero. Podéis ladear, se ladeará la mosquetera y terminará también con la princesa. ¿Vale? Hay que tener muy bien eh, la colocación de cómo coloquéis las cartas, ¿vale? Fijaros que no estáis sintiendo mucho con el montapuerco, ¿vale? Como ya prácticamente tenemos la torre tumbada, podemos gastar esos barros de rite para matar al montapuercos. Los esbirros, ya sabéis, espíritus de fuego, funcionan muy bien. Espíritus de fuego, adiós, eh. Horda de esbirros. Para eso, tenemos ya el bardelite de para defender. Aunque nos no dé un golpecito, la partida estaba ganada porque le hemos hecho un combo. Pensar que los bardelite, con que le lleguéis una vez a la torre bien llegada, prácticamente le vais a tumbar la torre. lo vais a dejar muy tocada. Entonces, luego tenéis una baraja muy versátil para poder defenderos muy bien de toda la gente. Aunque tenga un nivel superior, vais a poder defenderos muy bien, ¿vale? Pero vamos a ver aquí una partidita ahora contra un rival con Gigante Noble. Fijaos que la burjata no tenía el 4. Tenía globo, tenía tal. Bueno, un poquito diferente, ¿vale? Así vemos. En diferentes casos como podéis jugar, ¿vale? Aunque sea un nivel 8, el nivel de cartas que tenía también estaba, estaba bien, ¿eh? Para lo que estamos enfrentándonos. Bueno, la ponemos a velocidad por 2, para que podáis ver las partidas. Vale, ahora digo, a mí me gusta lo que os he dicho. Traeros eh, mazos con muchas partidas, muchas repeticiones. Porque me gusta ver eh, cómo defender contra Globo, ¿vale? Y esta baraja, a lo mejor yo veo que puede flaquear contra un sabueso de lava, O veo que puede flaquear contra el gigante noble. Y a lo mejor yo os he traído una baraja que solo nos enfrentamos contra Montapuerco. O solo contra Golem. Y digo, ostras, ¿y cómo me puedo defender contra un gigante noble? ¿Cómo te defiendes? O qué carta tiras en ese caso o cómo la colocas. Todo este tipo de cosas son las importantes, sobre todo el tema de la colocación, el tema de cómo defendernos, ¿vale? Entonces, por eso quiero traer estas partidas para que la vayáis viendo y así las podamos analizar juntos, ¿vale? Fijaros, <coughs> me están jugando mucho con tema de furia con globo, va a intentar sorprender y me estaba intentando hacer mucho daño co con ese mazo, ¿eh? Pero ladeamos la lápida, tenemos megasbirro, tenemos espíritu de fuego, tenemos mosquetera que funciona súper bien. Fijaros el combo, ¿eh? Bárbaros de élite furia y luego ya sabéis que podéis acompañarlo tanto con descarga por si tiene ejército de esqueletos o espíritus de fuego unos espíritus de fuego con lo con la furia hace muchísimo muchísimo daño y encima arrasa con lo que pasa fijaros ahora para los príncipes que van a sacar muchos príncipes también tanto el oscuro como el normal la lápida los para súper bien también la mosquetera tenéis la valquiria una vez ha hecho la carga le metéis la valquiria y revienta todo la valquiria es una carta muy infravalorada a mí personalmente a niveles bajos me encanta y funciona súper bien fijaros aquí ¿eh? metemos ahí, incluso ¿Qué tenéis que hacer? Si habéis tumbado la torre Podéis utilizar la furia en modo defensivo No es lo que normalmente se utiliza la furia en modo defensivo Pero también vais ganando Podéis utilizarla Le metéis a furia a ese megasbirro A esa mosquetera o a la torre Y os va a ayudar a tumbar ese globo Y directamente no va ni a pasar, ¿vale? Así que tenéis muchas ideas Que podéis ir cogiendo de, de esta baraja Para poder utilizar, ¿vale? Bueno, vamos a este ¿vale? Tenía el al 5 Pero la rabia también la tenía al 4 El, el por El este lo tenía al 9 Vale, vamos a ver también esta partida Venga Vamos a ir analizando casi todas las partidas, ¿vale? Así la vais viendo. Igualmente, mientras comento cositas, igualmente vosotros visualmente también estáis viendo cómo jugamos, aunque también lo analicemos, ¿vale? El combo, ya sabéis que es, es, es sencillo, ¿eh? Montapuercos, eh, mínimo con. Uy, la batería. Uh, 10%. Esperemos que nos aguante para el vídeo. Vale, montapuercos con. Con furia y con descarga, ¿vale? Funciona perfectamente. Podéis meter esa descarga ahí. Metéis la furia. Y literalmente, prácticamente lo podéis parar todo, ¿vale? Bueno. Nos viene con la bruja, ya sabéis, la Valquiria delante, muy bien funciona parar todo eso. Ladeamos la lápida, con la, con la mosquetera y con la torre lo tumbáis perfectamente. Megasbirro con mosquetera. Y directamente lo podéis parar todo, ¿vale? Y luego al ataque, barro delete, una descarga preparada. Si no tenéis furia. Bueno, la furia es para intentar contratar y hacer un counter bueno. Pero si queréis ir un poquito más a lo seguro al principio y ver lo que tiene el rival, lanzáis un bajo de deleite. Él va a lanzarte muchas cosas para defender, por lo general. Una descarguita y lo vais tanteando, ¿vale? O, fijaros, otra vez con el globo, con furia. La damos a la lápida, Mega Incluso había tirado hasta unos espíritus de fuego por ahí, que habrían sido innecesarios porque ya la habíamos parado, ¿vale? con el monta, como ya hemos gastado la lápida, tenemos que meter esa mosquetera, pero por otra parte le estamos haciendo muchísimo daño. Él había gastado mucho elixir tanto en el globo como con la furia con el monta. No tenía, fijaros que nos vamos al ataque otra vez, espíritus de fuego, mosquetera, barro de leite, y es que es un combo brutal. Funciona perfectamente. Y luego a defender, tumba, mosquetera, valquiria, lápiz, de todo y... Podemos pararlo muy bien ese. Fijaros que vuelvo otra vez con el, el globito. Metemos otra vez nuestra furia ahí en modo defensivo. Y paramos la partida. Y nos llevamos la partida para casa. Así que, otra partida ganada. Contra otro compi. Y otro que nos llevamos. Venga, vamos al siguiente. A ver que nos acaba la batería. Fijaros este que nos hemos enfrentado, eh. Minero a nivel 2. Cementerio también. Los hebritos a nivel 9. Es cierto que luego tiene a 6. La descarga también al 9. Y fijaros ya ese minero a nivel 2. Yo, ¿verdad? Pero bueno, sea un nivel 9 también, eh. Igual que nosotros. Bueno, vamos a analizar la partida. Venga, vamos a por otra partidita más. A ver si nos dura la batería. Si se corta la batería, haremos un pequeño cortecito y volvemos enseguida, ¿eh? Venga, fijaros, ya veis el combo, ¿eh? Bárbaro leite y descarga. Es que, por lo general, el 80-75% de las personas suelen defender con ejército de esqueletos. Metéis ahí una descarguita y lo paráis muy bien. Pero fijaros que esos es, eh, esbirros, el daño que nos han hecho. Nos hemos ido muy al ataque, le hicimos muy bien jugado porque había jugado muy bien el rival y nos ha hecho mucho daño. Pero bueno. Con calma, no pasa nada, es un combo agresivo, gastamos mucho en ocasiones, élite te contar, se puede gastar mucho Elixir y si te lo para muy arriba podemos estar en complicación, ¿vale? Pero bueno, los volvemos a lanzar, nos la jugamos, sabemos que hemos tumbado la torre y ahora sabemos que tenemos que intentar defender y obligarlo al rival, A que lance una bola de fuego, que lance un minero, que lance algo más gordo para gastar y contra ese extra de Elixir que haya gastado para tumbar esa torre, nosotros vamos a aprovecharlo para otra. Fijaros que nos tira el, el, el cementerio, que no me lo había esperado por esta parte, no había esperado que tuviera un cementerio. ¿Vale? Y lanzamos ahí lo paramos como podemos. Pero bueno, ya sé para la próxima cómo pararlo con la Valquiria. Fijaros ahí que metemos una descarga. Nos relanza muy bien. Estamos un poquito lentos. O no teníamos el Elixir y tardamos un poquito. Y no le podemos hacer todo el daño que hubiéramos querido, ¿vale? Fijaros ahí que me lanza el cementerio para 98 de vida, ¿eh? Fijaros que con la Valquiria la meto y tiene que gastar el minero. Eh, también para tumbarlo, porque con la valquiria prácticamente no nos había tocado con ese cementerio. Fijaros cómo aprovechamos para tumbar la torre de ahí, la valquiria, unos espíritus de fuego, mosquetera y prácticamente eh, el rival no nos ha podido tocar esa torre. Nos ha sorprendido al principio con ese cementerio, pero una vez no lo ha sorprendido, no nos ha tumbado la torre y con la valquiria funciona perfectamente para defender. Ya estáis viendo que estamos defendiendo contra cementerios, contra gigantes noble, contra montapuercos, contra príncipes, eh, contra mineros. Eh... Vamos a ver qué más A ver, mira Fijaros contra otro Pablo del Lidio, ¿vale? Pablo del Lidio también al 9 El Príncipe era al 4 Furia también al 3 Bola de Fuego al 7 Tiene Tronco Espíritu de Fuego al 9 La Flecha es al 10 Quiero deciros, para que veáis que eh, estamos en la media. Eh, mucha gente, alguna gente tiene un poquito menos cartas que nosotros, pero otra tiene mejores cartas que nosotros. Entonces, eh, no es que sea un mazo de decir, ostras, eh, las cartas están mega chetadas, es eh, normal que hayas ganado. No, eh, estamos en lo que toca, incluso muchas veces jugamos en mucha inferioridad. ¿eh? Entonces, por eso digo que yo creo que el mazo funciona perfectamente para el nivel de cartas que tenemos. ¿eh? Bueno, fijaros ya el cómo, cómo empezamos. Ya os digo que podéis empezar o en forma agresiva, si tenéis los valores del video, yo os recomiendo. Eh, a lo mejor empezar de modo agresivo, pero si no, podéis empezar de modo defensivo ¿Cómo pensamos en modo defensivo? Metemos una lápida, podemos meter la mosquetera tranquilamente Una valquiria, un megasbirro Empezamos que el rival nos ataque y nos defendemos con todo ese combo Y una vez el rival lo hayamos parado con el combo Nos lanzamos al ataque y lo tumbamos ¿Vale? Fijaros aquí todo el daño que estamos haciendo lo vamos a por otra torre, metemos a furia con esa descarga Y fijaros que él, el problema que tiene, lo tira en la parte de atrás Y le hacemos muchísimo daño eh? Pero fijaros en el combo, hemos gastado mucho eso, también al 9 le mete otra rabia con el príncipe a nivel 4 y también nos tumba la torre, ¿vale? Esta creo que es una partida que la ganamos in extremis, nos cuesta mucho, pero bueno, eh. Eh, creo que nadie ha dicho que el problemita. O sea, que no tengamos que ganar siempre sobrado. O sea, hay partidas que se ganan muy ajustadas. Y quiero recordar que esta era una de ellas. Fijaros ahí que bien nos defiende ese tronco con ese bordalite. Fijaros cómo se viene al ataque ahí. Cómo metimos la valquiria súper bien. Ya digo, la valquiria es una carta perfecta para defender. Metéis la valquiria esa lápida ahí. Fijaros cómo lo hemos podido parar, eh. Yo os digo que aquí estamos jugando contra un rival con las cartas bastante fuertes también fijaros cómo viene ahí arriba eh cómo terminamos de tumbar la torre cómo defendemos con la valquiria y fijaros ahora eh la torre 224 eh ahora aquí viene el momento épico eh vamos a parar vamos a, a pararlo vale fijaros que le tumbamos la torre la torre nuestra se queda de 17 vida nos hemos defendido como hemos podido hemos metido una valquiria y una mosquetera y hemos tumbado la torre vale yo os he dicho que hay partidas que se sufren. Vosotros no hay más que nadie. Ganamos sin extremis, pero lo importante es ganar. Fijaros el nivel que tenía. Las flechas a nivel 10 que nos hacían mucho daño. Ese tronco. Bueno, un rival complicado, ¿vale? Pero bueno, que nos llevamos la partida también por medio. Vale, vamos a ver. ¿Cuántas partidas nos quedan? Nos quedan tres partidas. Venga, a ver si da tiempo a la batería a ver las partidas. Venga, aquí quiero que las veis prácticamente todas. Vamos a poner la velocidad por dos. Venga, vamos allá. Lo dicho, venga, ahora nos enfrentamos. A ver si ya os digo, vamos aquí a ver si tanteo. Hay alguna partida que sí que prefiero tantear. Vale, fijaros, como esta, ¿vale? Tenía barro de elite, pero como no me veía la descarga en el combo, prefiero tantearlo un poquito. Vale, una vez maté la bola de fuego, me vengo al ataque. espíritu de fuego, eh, barro de élite, y fijaros. Aunque le pego un par de toques, mirad el daño que le he hecho. Para defender la valquiria, ¿vale? Fijaros que bien funciona. Incluso va a hacer allí una ondita, va a dejar las arqueras súper tocaditas, la torre les da dos flechitas y las mata, ¿eh? Vale, vamos ganando la partida, metemos la lápida. Sin tranquilidad, no tengáis prisa, ¿vale? Eh, mira, fijaros aquí ahora hace el combo, ¿eh? Espíritu de Fuego a nivel 10 que tenía, le mete una furia y le mete ese globo con la furia, ¿vale? Intentamos pararlo como podemos, nos hace un poquito de daño, pero fijaros, sabemos que ha gastado mucho elixir por se ha gastado el globo con la furia y demás. Y aprovechamos ese momento para hacerlo para los de élite. Sabemos que ha gastado mucho elixir y no va a tener mucho elixir para defender. Entonces es el momento perfecto para atacar esa torre izquierda y terminar de tumbársela, ¿vale? vale ¿Qué tenemos que hacer ahora? Intentar defender Se viene el ataque con ese leñador Metemos ahí lo que tenemos Nos hace un poquito de daño Porque no teníamos una buena rotación Mete esa bola de fuego Y sabemos que ha gastado Venimos al ataque otra vez Se viene con el globo otra vez Metemos el megasbirro Ladeamos la tumba Y terminamos con ese globo Pero aún así La onda expansiva Nos hace un poquito de daño ¿Vale? Aquí metemos la valquita para defender Vuelven a ir con los esqueletos Bajamos el zap Ya os digo que Tenéis muchas posibilidades, quiero decir, tenéis el Zap de la descarga, perdón, tenéis los espíritus de fuego, tenéis la tumba, tenéis la Valquiria, el Megasbirro, la mosquetera. O sea, tenéis un montón de cartas para poder defenderos súper bien. Incluso podéis empezar a defender tranquilamente y luego cuando el rival haya gastado mucho y he defendido vosotros, le salís al ataque y lo podéis tumbar, ¿eh? Bueno, fijaros que ahora. Puede ser donde flaquee un poquito la... Oh, flaquee, donde más nos pueda costar, ¿vale? Fijaros que vamos a enfrentarnos contra un compi con saboso de lava, torre infierno, eh, mago eléctrico. O sea, decir, era una partida complicada, aunque era nivel 8, el nivel de cartas que tenía y las cartas que tenía... Eh, estuvo complicada la partida también, ¿eh? Fijaros ese mago eléctrico que nos tira ahí muy bien acompañado. Eh, lanzo esa valquiria para intentar parar a ese mago eléctrico. Metemos una descarga, nos tira ahí una clonación, ¿vale? Y, y prefiero dejar que nos haga un poquito de daño y ahorrar el Elixir para poder lanzar los ferite, ¿eh? Lanzamos los barros de élite. Como había ladeado mucho en la torre infierno, yo sé que mínimo un barro seguro que iba a hacer a la torre. Tenemos la suerte que se acerca a los dos, porque no ha, la, no ha puesto muy bien esa torre infierno. Los barros de van directos a la torre y prácticamente fijaros el daño que le hemos hecho, ¿eh? Pero bueno, volvemos a empezar. Con tranquilidad, le hemos hecho daño, pero tenemos que tener mucho cuidado con ese sabueso de lava y ese mago eléctrico, ¿eh? Nos vuelve a hacer ahí la clonación. Aquí es el error que tiene, ¿vale? En cuanto mete la clonación, yo meto un mega para tumbarle ese sabueso de lava ya. Ha gastado mucho el exil con esa clonación, ¿vale? Así que. Ahí, un pequeño error nuestro. Y le decimos, wow. O sea, intentamos meter esa furia con ese Megatmirra. A ver si le da un pequeño toquecito y dejar la torre prácticamente ventilada. Pero bueno, no es así. Ha sido una pequeña precipitación nuestra que no deberíamos haber cometido, ¿eh? Bueno, fijaros, aquí eh, nos mete esos esbirros. Utilizamos ahí. Ahí es lo bueno de los espíritus de fuego. El espíritu de fuego viene muy bien para defender todo ello. Todos los esbirritos y demás. Funciona de lujo. Fijaros que bien hemos defendido todo ello. Vale, tenemos la torrilla prácticamente nuestra. ¿Y qué hacemos? Quedan 7 segundos: descarga, barro élite, de furia, un par de toques y tomamos la torre, ¿vale? A veces, cuando estamos un poquito en desventaja de mazo o es un pequeño counter de nuestro mazo, una furia, una descarga, des eh, reseteamos esa torre infierno y nos vamos a por él. Y bueno, esta es la última partida que hemos jugado en directo. Esta es la que hemos visto. Y bueno, creo que prácticamente hemos visto ya todas las partidas. Lo he dicho, gente, ya lo he visto. ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, siete, ocho, 9, 10 y 11 victorias. Justo en cuanto empezamos eh, de Arena 8. Así que nada, os lo dejo también por aquí el mazo para que lo veáis. Mazo perfecto para subir de Arena 8 Arena Selvática. súper recomendado. Con hechos, con pruebas. Como se podría decir, un mazo de 3.3. Un coste elixir. Muy asequible, muy rápido, muy versátil. Que podéis hacer muchísimo daño. Funciona perfectamente para defender. Totalmente recomendado, gente. verdad, espero que os haya gustado el mazo. Estoy preparando un montón de mazos más para arena 8, arena 9. Luego subiremos un poquito más para arena selvática. Para que os ayude. Es un mazo. Que ya os digo, las cartas que tenéis podéis utilizarlas en arena también 7. Creo que las podéis tener prácticamente todas en arena 7. O sea, es un mazo perfectamente asequible para esa arena. Os recomiendo, sobre todo, lo barros de elite que lo que lo subáis. La carta principal, ¿vale? A nivel 9 es más o menos asequible. Incluso con el cofre del clan hoy en día y con lo que podéis pedir y demás, es súper asequible sobre estas cartas. No tenemos ninguna legendaria, ¿eh? Tengo alguna legendaria que más salió el cofre del clan. Nos salió el mago eléctrico en el cofre del clan, el último, ¿vale? Y los tengo por ahí, ¿vale? Si queréis que hagamos algún mazo. Creo que tengo el mago eléctrico y la reina arquera que me han salido con este mazo. Pero no me. No quiero gastarlos porque... Sé que muchos de vosotros tenéis una legendaria, o no tenéis ninguna, lo tenéis dos, y si os pongo yo un mazo, por ejemplo, con el mago eléctrico, es que yo no lo tengo, es que yo tal. Por eso prefiero traer mazos que sé que podéis utilizar todo el mundo, o podéis pedir esas cartas y subirlas todo el mundo, ¿vale? Pero si mucha gente me pedís alguna carta legendaria en particular y demás, si queréis la traemos a carta legendaria, pero por lo general subiré mazos sin legendarias, ¿vale? Para que todos vosotros lo podáis utilizar. ¿Vale? Así que nada, gente, de corazón, espero que os haya gustado este vídeo. Eh, yo os digo que a mí me encanta el mazo, me ha apasionado. Nos hemos pegado un tirón de arena, pero, pero del tirón, o sea, de arena 8 arenas semáticas sin perder. Así que, gente, lo vamos a dejar aquí un vídeo. Tampoco dura mucho, creo que son 25 minutillos. Pero al menos habéis visto parte de todas las partidas y lo habéis podido sacar vuestras propias conclusiones. Así que nada, gente, espero que os haya gustado. Un saludo bien grande y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!